En esta segunda parte de la Peña Náutica nos llegamos hasta el puerto de Ingeniero White y ahí estuvimos conversando con uno de los guías que tiene la nueva embarcación, el catamarán que recorre la ría de Bahía Blanca, y nos da detalles de cómo funciona este hermoso catamarán, vuelvo a repetir, recientemente incorporado. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Buenas tardes, Jorge. Bueno, la verdad que esto comenzó verdaderamente como una necesidad, principalmente de un grupo de turistas de Córdoba que estaban paseando en Bahía. ¿De Córdoba nos tuvieron decir lo que tenemos que hacer nosotros? No, no de Córdoba, que fue, sino fue el puntapié como para decir, bueno, necesitamos salir a recorrer Bahía Blanca, necesitamos salir a navegar y no había una embarcación preparada para recibir al turista. Entonces, con ese puntapié inicial, surgió toda esta propuesta de WES de concretar lo que hoy ya tenemos navegando en nuestro estuario. Entonces, bueno, a través de un trabajo arduo que se tuvo que ir haciendo, hoy por hoy podemos decir que estamos en pleno funcionamiento. Contanos de qué se trata la embarcación, el porqué del nombre, las características de cómo se hacen los viajes. Bien, esta es una embarcación que cuenta con capacidad para 30 personas. Nuestros paseos que estamos desarrollándolos son todos los fines de semana, los sábados por la mañana y por la tarde, los domingos por la mañana y por la tarde, también los feriados. Son salidas donde estamos apuntándole a que la ciudadanía lo pueda conocer, no simplemente la ciudad de Bahía Blanca, sino también en la región, porque a nivel de este atractivo turístico no hay precedentes en la región, y es una buena carta de presentación para todos ellos, para que la gente se acerque al puerto, que se involucre, que conozca la reserva natural que tenemos a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad, y son todos paseitos que nosotros vamos realizando con una guía de turismo. Son paseos que llevan 2 horitas de navegación, donde se pueden ir recorriendo todo lo que es el frente portuario, todo lo que es la parte de las actividades que tenemos para ir hacia uno de los canales principales, donde se encuentra el buque Usurbil, donde se encuentra... Que tiene una historia especial. Tiene una historia especial que nuestra guía lo va desarrollando, la importancia que tuvo en sus años de servicio. Y después nos estamos yendo para el otro sector, que nos vamos para lo que es Puerto Cuatreros, al sentido de Cerri. Entonces, son navegaciones muy lindas, son navegaciones que las hacemos entretenidas, que las hacemos llevaderas, para que la gente, además de pasarla bien, también se lleve un poquito más de información. Sí, para aquellos que conocemos el puerto, tiene 2 paisajes distintos. Mirarlo desde acá arriba donde estamos ahora y mirarlo desde el agua, cambia totalmente y realmente asombra y maravilla. La verdad que cambia notoriamente. Tenemos la posibilidad de ver la emoción de la gente que se sube por primera vez a un barco, que hace una navegación. Tenemos mucha gente que es de Ingeniero White y que siempre han trabajado y no han tenido la posibilidad de navegar o de recorrer estas aguas que le han dado también de trabajo, le han llevado su plato de comida a su casa, y sentimos esa emoción cuando se suben a la embarcación y recorren todas estas reservas naturales que tenemos aquí nomás. Una vez que nos subimos, embarcamos, ¿qué servicio es el que se presta a bordo?
Mira, tenemos distintas clases de servicio. Tenemos lo que son nuestras salidas tradicionales, que es para el público en general, donde nos encuentran los fines de semana. Estamos durante la semana con los viajes educativos, donde vienen escuelas, viene la universidad, jardines. Y también tenemos lo que son los servicios empresariales, donde brindamos o algún desayuno, o alguna merienda, o algún almuerzo, o también algunas cenas a bordo de la embarcación. Se sacan todo lo, digamos, lo que son las butacas, queda un sector mucho más confortable, relajado, con sillones, un sector de living, y se disfruta gratamente de poder navegar y tomarse aunque sea un cafecito, una masita de confitería y estar navegando y poder observar todo lo que tenemos aquí. Y no quiero ni contarle a los televidentes la imagen que es navegar de noche en el puerto. Mirá, justamente esta semana tuvimos la gran oportunidad de poder realizar el paseo de luna llena. Imperdible. Fabuloso, 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 porque en este caso teníamos gente que estaba acostumbrado a navegar, que ha navegado en otras aguas, pero nunca habían tenido la posibilidad de navegar sobre el estuario y de noche. Así que el marco fue inmejorable, fantástico. Bueno, suponiendo que yo quiero contratar y no en un fin de semana tipo empresarial, ¿dónde debo dirigirme y decirme qué es lo que tenemos que hacer? Bien. Se tienen que comunicar a nuestras vías de comunicación, que pueden ser por las redes sociales o si no con un mensajito de WhatsApp o si no directamente llamado por teléfono. Ya que estamos, vamos a pasar el teléfono, es el 291-427-1878. Simplemente llamando por teléfono, mandando un mensajito, consultando qué salidas tenemos previstas para el fin de semana, ahí ya le pasamos toda la información y ya se está asegurando su lugarcito para pasar junto a nosotros. Te agradezco mucho y todo el éxito que ustedes se merecen por este gran impulso que le han dado y han cambiado la actividad del puerto. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento, por acercarse también a conocer un poquito más de qué se trata WES, y déjame aprovechar el momento para invitar a toda la gente que se acerque a Ingeniero Guay, que se acerque al puerto, que conozcan que hay mucha historia, hay mucho para poder descubrir y que tenemos a tan solo 10 minutitos de lo que es el centro de la ciudad una reserva natural fabulosa y especialmente para todos ustedes. Así que hay que cuidar mucho. Lo cuidamos verdaderamente en cada una de las charlas. Tratamos de concientizar al ciudadano y la importancia de tener esta reserva, de tener los humedales, de que hay un equilibrio. Entonces, bueno, los invitamos y que sigan conociendo un poquito más.